Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brice Mata. El día de hoy estamos en el Estadio Jalisco para la semifinal de la Selección Nacional de México contra Canadá. Yo creo que va a ser un partido bueno, estamos jugando nuestro pase a la final y nuestro pase a Tokio. Es un partido que no se le debería complicar a México. Canadá pasó como segundo de su grupo, empató dos veces, solo ganó una vez. Y pues México viene haciendo bien las cosas, por lo que yo creo que hoy México tiene que ganar sin problema para irnos directo a la final. Estoy con Rubén. Qué placer, ¿eh? Ya me tocaba, porque siempre veo tus videos, incluso los compartimos, los recomendamos. Sí, no me ha tocado aparecer, qué honor. Ya, a fin apareció. Por el fin. Honor es mío, el honor es mío, Rubén. ¿Cómo va a quedar el partido el día de hoy? Yo creo que gana México, debería ser fácil, ya te escuchaba ahí decir, veamos cómo se ven las orejas con el tapabocas. Sí, no sé, yo con pero... el pelo pues me los tapo. Sí, yo creo que México debería ganar un 2-0, ¿no? Mínimo, fácil, esperemos. Fácil, esperemos. Porque... todo está servido para que México avance. Esperemos no toparnos con una desagradable sorpresa. Sí, no, yo le voy a dar un 3-1 porque quiero que haya goles, sí, y emoción y todo. Ojalá que sí, o que ojalá. Siempre fallo, nunca me hagan caso, sí, en bueno, pronósticos, está. Pero esa es mi esperanza. Ojalá hagan el tri. Oye, ¿y no trajiste playera? ¿Qué pasa no, ahí? No, traje, yo vengo de una reunión y vengo acá casual. ¿Viene casual? Sí, sí. Neutro. Ya, sí, exacto, que no digan que le voy a México para si mete gol Canadá, festejar el de Canadá y no quedarme sin gritar gol hoy, ¿no? Ahí está mi amigo Caramelo, que no lo voy a alcanzar a ver, él está muy lejos de mí, pero ahí andan. Caramelo, para los que no lo ubican, es un aficionado así súper aficionado, que real te lo encuentras en todos los partidos de la selección, literal, en todos. Y ya nos dieron hasta un aviso de que nada de gritar vulgaridades. No griten. Ojo, y aparte, perdón, Brice, como curiosidad, va a haber un sorteo, aquí hay un numerito, vean. Te puedes ganar un jersey después con un sorteo, ¿eh? No, sí, 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 así que guárdalo, no lo tires. Yo ya lo iba a tirar. No ojalá que me gane el nuevo jersey. Pasó, algo se marcaron por otro allá. Lado por completo, maldita sea. Ya que es el segundo tiempo para tenerlos, sí, sí, aquí. Ay, ahí van. Ay, no. Chicos, pues ya vamos en el minuto 15. Bueno, ya pasadito el minuto 15. Y la verdad que está medio trabado el asunto. México, pues va bien, pero aún así no logra pues concretar, no logra llegar. Como que se ha trabado mucho en el medio campo. Sí, le falta profundidad a México. O sea, tiene el balón, pero. No entra en la última, en la zona de peligro, vamos a decirlo. Exacto. Le hace falta el tri un poquito, pero creo que va bien. Ahí vamos, vamos por buen camino. ¡México! ¡México! ¡Ay, no! O sea, ya tuvimos casi, dos casi, cerca. Pero ahí están hasta el otro lado y no alcanzo a ver bien, ya que se pongan acá. Si mete el gol, no sé quién mete el gol, pero alguien va a meter el gol allá. Alguien va a meter el gol. Sí, sí, sí. Qué nervios, chico. No. Viene de atrás. ¡Ya picó! ¡Vas! ¡No! Vean, pues están hidratando. Ambos, bueno, ambas selecciones. Ahí están. ¡México! Ay, nadie grita aquí conmigo. Nadie grita, ni yo. Me llama aburrió el partido. Nada. Pues minuto 30, amigos. Y la verdad que ha perdido intensidad el partido. La verdad, se ha vuelto un poco aburrido, tedioso el partido. Esperemos que vaya mejorando conforme van pasando los minutos.
y que nos podamos ir con un gol al medio tiempo, bueno, al descanso. Tal cual, tal cual. Mira, penal. ¡Ey! Penal. Ahí está lo que pedíamos. No, no lo marcaron. No marcó nada. Minuto 33, penalti para México. Nada. Ustedes nos dirán si era o no, porque no alcanzamos a ver mucho. No sé qué traigo con esta palomilla. Ya le voy a poner nombre, que no se me despega. Ya se fue. Esperemos que esta sea la buena. Es una buena oportunidad. Le va a tirar. Ay. No, bueno. No. México. 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 Llegó a empujarlo. Tarjetita, profe, ¿no? Tarjeta de este hombre. Tocerito. ¿Cuál? No. No, qué malo compiló. Qué malo. Pues ya acaba el primer tiempo, amigos. Vamos a tener un tiro libre directo. Que espero termine en gol. Espero. Peleando, hasta acá los estaban calentando, se fueron a meter, pero es que la realidad es que los de Canadá ya andaban bastante agresivitos. Termina el primer tiempo 0-0. Fatal, horrible, horrible. ¿Qué tal la aburrición? Horrible. Los últimos minutos, la verdad se calentó, ¿no? Se calentó al final, se puso interesante al final. Pero nada más, bueno, ya lo bueno es que acá vamos a tener los goles. Eso es lo bueno, la ventaja. Arranca el segundo tiempo, amigos. Miren, de este lado están calentando los probables cambios. ¡Ay, ahí va! ¡La curva! No. Todavía. Minuto 50, tiro libre directo. Esperemos que sea el gol. Tirará. Alvarado. ¿A dónde va a ver? No debería, es para el derecho. Gol. ¡Oh! Ahí dásela. ¡Paz! ¡No! ¡Falta! No lo hice nada, yo creo que no me falta. ¡Vas! ¡No! Bueno, ahí todavía. ¡Messi, ahí lo tiene! ¡Messi, ahí lo tiene! ¡No! Tremendo, burlándose de él, así de que no, yo soy Antuna, ¿tú quién eres? Elito lindo los corazones. Pues ahorita Antuna sí se enojó bastante y vamos a tener tiro libre directo por la falta, que es lo que me quieren Antuna.
¡No! Cuatro minutos para acá el partido y ya tenemos ese boleto para Tokio. ¡Ya! ¡Ay! ¡Caramba! ¿Vas por el último, Macías? Lo pasa Antuna. Ya acaba, la profe. Ganamos, ganamos. Se acabó. Dos boletitos bastante buenos. A Tokio nos vamos. Bueno, se van porque nosotros no vamos. No vamos a poder, pero se van. Pero se van a Tokio. Esperemos que logren hacer muy buen papel allá en los Juegos Olímpicos. Se lo traigan, se traigan el torneo. Bueno, primero que ganen la final contra Honduras. Primero toca la final contra Honduras, el próximo martes, ahí vamos a estar también. Y ya después pensar en una medallita, ¿no? En una medallita, ¿por qué no? Repetirlo del 2012, ¿por qué no? Ojalá. Mira, vamos a grabar más, trabajo. Nada más va a grabar la salida y ya. Amigas, pues espero les haya gustado muchísimo este video. Nos vemos el martes en la final contra Honduras a las 7 de la noche de ese partido. La verdad que hoy muy bien México. Tenemos una muy buena selección que creo que puede hacer muy buen papel en Tokio. No hay que adelantarlos. Pero pues espero les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse al canal. Les mando un beso enorme.